¿cuántos hombres viviste antes de casar? ¿Te presto manos? No. Juli, no voy al cumpleaños de tu marido, ni más café. Solo con uno. ¿Con uno? Y te voy a decir una cosa. Cuando yo me fui a convivir con él, yo no quise contar nada en mi casa porque yo era una señorita de casa. Sí. Mi mamá esperaba que yo saliera casada de mi casa. Y como yo sabía que eso no iba a suceder porque nunca me pidió matrimonio, y era tanto mi amor que arrendamos una casita en el cajón del Maipo. Ah, mira, qué bonito. Y yo me fui bonito. Y entonces nos fuimos esa tarde al supermercado a comprar cositas para... Bueno, esa era mi época, sí. Pero si caché en el asado de mi casa, ya sacamos de ahí. Bueno, la cosa es que... En esa etapa está. Estábamos, yo le digo a mi mamá, voy a salir un día sábado en la tarde, y fuimos con este pololo al supermercado a comprar cositas para esta nueva casa que estábamos arrendando. Íbamos en el carro, en el supermercado de la esquina de mi casa, mirando qué comprar, y de repente en el carro del frente, mi mamá. ¡No! ¡Ay! No. Ella con su carro, haciendo la compra de la semana, y yo con mi carro para irme. ¡No! Cada uno en su casa. Cada uno con su carro. Y ella me ve. ¿Y Y me dice, te faltan los guantes para lavar la loza. ¡Ah! Oh. Va a cambiar y no me gustaría que se te estropearan tus hermosas manos. Que te vaya bien. ¡Ah! Y partió. No. Y mi mamá nunca pisó mi casa. ¿Nunca? Pero mi marido me fue a ver. No, ella, yo iba a su casa, todo bien, hija, ¿cómo estás? Qué rico verte. Pero yo la invitaba a mi casa y ella no iba. Mi mamá no fue eso. Casa del pecado. ¿Qué te dijo? Casa del pecado. La casa sin ley le pusimos finalmente, porque mira, mi mamá tenía toda la razón. Era tan sabia mi madre que se convirtió en la casa del carrete. Todos los amigos terminaban allá. La verdad que yo, familia en esa casa, no hice. Tengo bueno, Renata, recuerdo, lo que me acuerdo. Hiciste era bueno. Abro al panel la ronda de preguntas. Con Amy Roberts. Tengo una pregunta para la Renata. Dispare. Pero la verdad, ya. Yo. ¿Cuántas veces? No. Oigan, ¿cómo es la hora de la mañana? Oye, ¿qué pasa? Laurita. 10:23. Pero si yo era ya vieja, yo ya era crecedorcita. No han escuchado mi pregunta. Ah, perdón. Ah, que son mal pensados. Tantos con el que... Bueno, te respondo igual, fue a los 22 años. Fue esa vez a los 20, mi primera vez a los 22 años. Quiero saber, ¿por cuántos hombres realmente lloraste por amor? Ah, buena pregunta, Connie. Es que no quiero llorar ahora. Oh, ay, no, ven. Ya te saco. No. No, sí me acuerdo. Ay, pero no me pongan a Montaner, por favor, a Montaner. Porque me da risa. Con su maleta de sueños. No, es que Montaner era la época de Montaner. Sí, cuando él era la banda sonora de... En el último lugar del mundo. Cuando decía, ¿cuánto vacío hay en esta habitación? Hay en esta habitación. Póngansela. Ay, no, que voy a llorar, en serio. Pero no importa, es lindo recordar. Pero Rena, esta música sonaba cuando tú estabas en esa casa del cajón del Maipo con tu pareja y tú pensabas que está construyendo familia, pero finalmente no había familia, era solo carrete, era solo frivolidad, lujuria, locura. ¿Tú crees que él te usó? No. Era básicamente carne. No, yo no creo que él me haya usado. Lo que pasa es que tal vez yo esperaba algo distinto de lo que él me podía dar, ¿no? Pregunta. En esa casa, ay, qué pena, intentaste meter todo el ruido posible a través de fiestas, encontrones con amigos, para no tener que encontrarte con tus preguntas, que te hubieras dado cuenta mucho antes que no tenías nada que hacer ahí. De maestra. No, Salfa, que tú estás ahí. Es muy buena tu pregunta, pero estás mal enfocado. Ustedes están entendiendo mal la historia. A ver. ¿Por qué? Era él el del carrete. Ah. Y el aseo, pues. Yo participaba del carrete, obvio. No, yo participaba del carrete, pero él me superó con creces, ¿entienden? Duchi no se quiebra. No, yo no me... O sea, imagínense que Duchi, con lo carretera que era yo, no me la pude. Por eso no querías hacer familia. Yo probablemente, Julita, yo tenía una esperanza de convertir esa casa en un hogar, pero él tenía... Continuando con las rondas preguntas. Otra. Ah, Ale. ¿Cuánto tiempo duraron y quién terminó? Sí. ¿Él terminó? ¿Cuánto tiempo viviste con él? Fue un año entero en el cajón del Maipo, pero fueron 3 años de relación. ¿Y por qué terminó? Porque yo me puse bruja. Yo quiero saber eso, respecto a eso. ¿Por qué? O sea, ya, porque tú te pusiste bruja, pero tú contaste que te dabas cabezazos contra la pared. Sí, ¿fue no, en fue esa terrible oportunidad y fue frente a él? ¿A ese extremo llegaste? No.
Es que, loca, a ver, las cosas pasaron de la siguiente manera. Yo cuando llegaba a mi... Yo trabajaba, ya trabajaba en la tele. ¿Se acuerdan una vez una historia que les conté que yo estaba en un bar y lo llamé por teléfono y él me dijo ven y él estaba con otra persona? ¿Se acuerdan? Uh-huh. Yo ya trabajaba en la tele. De hecho, eso se filtró y fue la primera historia de primer plano. ¿Qué? Sí. ¡Ah! Perdón. La primera historia de primer plano. ¿En qué año estamos hablando? ¿Fue tu historia? Sí. El escándalo de la semana. Lleno Salina con Carolina Gutiérrez. Tal cual. El escándalo de la semana. Retorcando. ¿Sí? ¿En serio? El escándalo de la semana. Bueno, la cosa es que yo ya trabajaba en la televisión y trabajaba. Uno de mis trabajos, yo siempre he tenido por lo bajo 6-7 trabajos para poder hacerme un sueldo. Ah. No es porque me guste mucho la tele, es porque no me alcanza para llegar a aprender. Entonces yo trabajaba en ese momento, uno de mis trabajos era haciendo la Panchita Rica en B. La Panchita Rica en B. Sí, perfecto. Yo la hacía en el matinal de TVN. No sé si yo la veía antes de irme a clase en la tarde. ¿Cómo? Yo estaba en... En la básica y yo en la tarde. En primero. Bueno, no importa si eso fue hace 20 años, toda la razón. Estoy muy orgullosa que hasta el día de hoy hago Panchita Riquelme. Bueno, y harta Lucas que la hizo. La cosa es que yo tenía que levantarme temprano para ir al otro día al matinal. Y del café. Yo llegaba de mi casa en la tarde, noche, del teatro, por ejemplo, y doblaba, camino Cajón del Maipo. Flor de Pique. Flor de Pique. ¿Dónde se separa de la vertiente? Al lado de la Teresita Reyes vivía yo. ¿Ya? Pasadito la obra. Ahí, justamente. Entonces yo llegaba a mi casa, a la calle de mi casa, doblaba el auto y me ponía a rezar que no hayan amigos, que no hayan amigos, y doblaba pararirarara. Todos los días había carrera. Prende un segundo, los días. La Julia levantó la mano. Quiero hay una pregunta que es fundamental para esta historia, para que todos entendamos. El personaje en cuestión con el que viviste un año en el Cajón del Maipo, que te pateó, que te dijo no eres tú, soy yo. No, no me dijo eso. Dijo, tráeme los hielos y anda. Y ándate. Déjame limpiecito y anda. Este hombre, ¿es conocido? ¿Es del medio? Ah, eso. ¿Es necesario responder eso? Sí, es fundamental. Es necesario. ¿Por qué? ¿Es Miguel Piñera? Es necesario. Porque si dijiste que salía en, que salió en primer plano, podemos buscar los archivos, da lo mismo. Bueno, pero el nombre Miguel Piñera tiene mucho que ver en esto. Era, yo sabía. Era maestro. Se había que seguir el hilo, había que seguir el hilo. Porque después que yo terminé con él, o sea, que él me pateó, yo quedé muy mal. Y bueno, el inicio de la conversa fue que yo me llegué a pegar cabezazos literalmente por este amor, ¿no? Porque yo no podía entender todo lo que yo había hecho desde irme de mi casa, ¿no? Claro. Por este amor que no fue. Entonces yo después me cambié de casa, me fui a vivir a esta casa que ustedes conocen, la historia, ¿no? De llegaban los famosos carretier. Donde no llegaba Jean-Philippe. ¿Ah? Donde no llegó Jean-Philippe. No, no era Jean-Philippe, era el Nico Jackson, me quedó. Bueno, entonces yo en esa casa, muy deprimida, llegaba a pegarme cabezazos de la impotencia. No sé si tú por el dolor interno. Por el dolor interno. Es una pregunta que yo estoy hablando en serio. Y puede servir, yo sé. Si tú sabías que era carretero, viviste casi 3 años con él, aguantaste y él más encima terminó contigo, ¿qué pasaba con tu autoestima? ¿Era una dependencia? ¿Qué pasó contigo? Qué buena pregunta. En el fondo eso no era amor, era una dependencia y una necesidad de aguantar tanto. Lógico, una obsesión, porque en el fondo no había dignidad, no había orgullo, no había amor hacia sí misma. Sí. Tú trapeó el suelo conmigo. Duchi, una pregunta. Ya, pues respeta con la compañera, hombre. Pero espérame. Trapeó el suelo conmigo. Yo misma trapeé el suelo conmigo misma, porque yo no... Ella lo permitió. Sí, pero Rena, yo lo permití. Tú pensabas que lo podías cambiar. Yo pensaba que lo podías. Y es que no, Julita, mira, yo la verdad que el error fue mío. Yo me he hecho toda la culpa a mí misma, porque cuando yo pololeaba con él, yo lo conocía como era. Claro. ¿Y te gustaba? Me encantaba, y era entretenido, salíamos en moto, lo pasamos bien, éramos aventureros. ¿Qué no hicimos? El clásico, lo que ayer nos unió, hoy nos separa. Claro, entonces el problema fui yo, porque fui yo la que cambié. Cuando nos fuimos a vivir juntos, ahí cambió la cosa, porque antes era carrete fin de semana. Ahora, al vivir con él, yo me di cuenta que era carrete todos los días y yo no me la podía pagar. Amiguita, perdón, un segundito, una pregunta que es que me cuesta enhecértela, porque yo sé que esto te va a doler mucho. Ay, no le va a decir nombre. Aquí la contenemos. Pero aquí nosotros te contenemos, amiguita. Este fue el hombre quien no se quiso nunca casar contigo, pero al poquito tiempo se quiso casar con otra mujer. ¿El actor? ¿Para qué? ¿Y por qué crees que hizo eso? Ay, ¿se excedió la Connie? ¿Se excedió la Connie? Se excedió un poquito. No. ¿Está bien? Un abrazo contento. Pero se separó, ¿no? Porque ya sabemos que se separó. Sí, se separó. Entonces, ¿y le escribió a la Tucci?